chicos, bienvenidos a una nueva aventura, espero que les guste. El día de hoy vinimos a un día de búsqueda, a donde anteriormente vinimos con los chicos malos a hacer un video donde yo saqué una monedita de plata y mi papá otra. El día de hoy vinimos a ver qué encontramos. El día de hoy nos acompañan los amigos, que ahí está el amigo Guerrero Detector. Saludos, amigos. Hola, el amigo Michel Junior, Pedro y el amigo Pascual, que está ya desescarbando. Y por mi camarógrafo, mi papá. ¿Qué tal, amigos? Y pues vamos a ver qué encontramos. El primer tono se los grabamos. ¡Hala! Caminando desde aquel cerro de allá, subimos, bajamos y volvemos a subir otra vez. Ya me cansé. Y encontramos el primer tono. Ya me cansé. Un 72. Ya me bajó. Ahí ya salió. Un anillo. ¿Anillo? Sí. Límpialo. ¿Te encetaron? Acá estamos, Pedro. ¿Ya lo viste? Uh-huh. Un anillo. Que tenía una piedra. Pero ya no tiene la piedra. Un anillo. Un anillo medio raro. Se me hizo chistoso. Bueno, amigos, anillo. A darle. Estaba poniendo tu tono. Más o menos. Ay, Dios. Está dura la tierra. Ah.
por aquí. Todo salido. Marca vino hondo. Pues creo que ya salió, ¿no? Yo creo que también, ya está viendo, ¿no? Ya salió. Ay, ya la probé, mole. Fue cepillito en él. Le pegué. Va a ser Josefa. ¿Crees? Sí. Sí, se le ve el águila. Está muy honda, ¿no? Ay, amigo. Ahí sí, ya. No se ve nada. Sí, es José. Bueno, amigos, primer monedita del día. Ada. Bueno, amigos, miren. ¿Estaba escarbando? Y parece ser que salió una herradura. Digo una hebilla. Pues como hebilla o como un cincho. A ver. Oh, sí, es antigua, es de bronce. Una hebilla, amigos. O lo que sea, a darle. ¿El tono bueno? ¿Eh? ¿Una qué? Se mete. ¿Está enterrado todavía? ¿Está enterrado todavía? Ajá. Sí, enterrado. ¿Se come, Pedro? Sí. Es encino. Venla por ese lado. Oh, está bien. No te pases, Pedro. Quisiera encontrar unos cuatro.
Voy a poner pausa. ¿Ya? Voy a poner pausa y ahorita que... Bueno, amigos, un centavo, 20 centavos de la pirámide azteca. Bueno, segunda moneda, amigos. ¿Ya estás grabando? Sí. Mira. Una bala de mosquete. Ese mosquito nos saca una varita de mosquete. Ahí está enterrado. Ay, creo que le están haciendo. ¿Cuánto? Ahí está, parece moneda. ¿Cuánto? Ahí. ¿Qué es? Mancuernilla. Un botón antiguo. Es como un cascabel. Un cepillito. Parece un honguito. Está bonito. Un botón, ¿no? Una mancuernilla. Una mancuernilla. Mira, pasa, te quito dinero. Una mancuernilla. Dilo. Está bien pesada, ¿eh? Sí. Te voy a hacer tu dinero. Ten. Ahí está, amigos. Un botoncito mancuernilla al palo. Bueno, a darle. ¿Crees? Va a ser como una bala. ¿Qué? ¿Qué? Ya llevas dos mancuernillas. La van a costar bien alto sacarla. Ahí viene la lluvia otra vez, ¿no? Es un mech. Uy, está bien bonita. ¿Le gustó? Porque estaba chiquita, fue como el coste. Sí. Ya van dos. Ahí está, amigos. Ya dos mancuernillas. A darle. Muy, muy, muy buen rato en este camino antiguo. Ya no encontramos nada, amigos, pero miren. Un tono. Ya caminamos bien altísimo, amigos. Ya. Pero mucho. Son ahí. Cuetes. O balazos. Y a Pedro ya se le descompuso su aparato. No. No espera de eso. ¿Quién sabe? ¿A ver qué es? ¿Se lo marcó mejor o igual? 75 fijo. Es una gozona.
Somos una josera. ¿Tienes el cepillo ahí? Sí, todo por fin lleno. Primer monedita antigua. No, y las mancuernillas. Así, las dos mancuernillas. Es que ir al camino así son viejos. Lo alto de la montaña. Estamos muy alto, amigos. Ya subimos como 3 cerros y los bajamos y los volvimos a subir. Qué chula moneda, ¿eh? Sí, es un tío, por fin mira la aguilita. Hola, del otro. Marcaba 75, está raro. Normalmente marcan 80. No se ve, pa. La fecha, a ver si te la alcanzo. Pa. No, está muy liso. Ah, no, pero la fecha creo que se ve. No, amigos, está muy, muy, muy desgastada esta moneda. La desgasté, jefe. Pero es una moneda antigua de los años 1800. Antigua. ¿Qué? La pudo haber utilizado Pancho Villa. La revolución. Bueno, amigos, moneda. A darle. No hay nada, ya. No. Tierrita. Estoy grabando, ¿eh? Sí. Por fin ya estamos encontrando tonos. Ahí no había tonos, pero ya. No, ¿qué otro tono se presenta? Una raíz, creo. Ya lo salió. Y eso ya es macizo. Aquí una mosca. Una herradura de un rinoceronte. Un cajillo a copaca. Ah, pues sí, es antiguo. Un antiguo. ¿Qué? ¿Qué sacaste, Pedro? A ver, ve. Un niño en su terroncito, amigo. Sí. Acá estamos. Ahí está, amigos, un anillo. Concluimos con esta aventura, espero que les haya gustado. Acuérdense de darle like y suscribirse. El día de hoy fue un día de búsqueda. Salieron varias cosillas, ya estoy bien cansado. Haz de cuenta que caminamos, subimos este cerro, lo bajamos, subimos otra vez.
Regresamos y se vino por ahí. El chiste es que ya me cansé, amigos, mira. Hasta con dos detectores ya salí. Salieron varias cosillas buenas, amigos, y pues... A darle, amigos. Despídete. ¡Despídete, Misael! ¡Vamos, amigos! ¡Despídete, Pedro! ¡Pascual! ¡Pascual! ¡Despídete, Misael Junior! Y despídete, pa... Ay. Despídete. Hasta luego, amigos. Y pues... Hasta la próxima, amigos. Nada.